El próximo 1 de noviembre se reanudarán las reuniones de concertación para la delimitación del páramo de Santurbán. Senadores cuestionaron la designación del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como ministro de Ambiente ad hoc. Ante la insistencia de adelantar un proyecto minero por fuera de los límites del páramo de Santurbán, ambientalistas insisten en el daño que esto causaría a las fuentes hídricas. La afectación es total, está científicamente demostrado que la minería genera grave afectación social y ambiental, o sea, te remueve los cuerpos de agua, te afecta a los acuíferos, te afecta a las aguas subterráneas. Senadores aseguran que expedir licencias de explotación minera en esta zona causaría daños irreparables en la biodiversidad, por lo que piden al gobierno no continuar con la delimitación del páramo. Lo que nosotros estamos defendiendo en este momento es que en Santurbán no haya ninguna intervención de ninguna minera por ningún motivo, porque para nosotros el agua es más importante que ese oro que van a sacar de ahí. Desde el Senado también se advirtió sobre la incoherencia del gobierno de querer seguir adelantando una delimitación que, según estudios, causa daños tanto a la vida de los habitantes de la región como al medio ambiente. Un páramo es un ecosistema complejo y completo. No basta decir que de esta rayita para arriba no pasa nada y de esta rayita para arriba sí. Esa es la complejidad del ecosistema, las aguas subterráneas, que es con lo que riñe la excavación a esta escala del oro, es la que está en juego, el agua para el consumo humano, pero también para la agricultura. Por otra parte, la designación de Alberto Carrasquilla como ministro ad hoc para emitir concepto técnico sobre el proyecto Minesa a adelantar cerca a los límites del páramo tuvo rechazo desde diferentes bancadas. El ministro Carrasquilla carece de aptitud académica para poder decidir sobre un tema que es conservación del medio ambiente. En los próximos días se adelantará una audiencia pública en el Senado para escuchar las afectaciones que traería la expedición de licencias de explotación minera en este páramo que es fuente de vida para más de 2 millones de colombianos.